Listo, ya estamos, señores. Son las 7 de la noche con 3 minutos, martes 26 de marzo del 2024. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, Marco. ¿Cómo están? Nunca digas que amas a alguien si nunca has visto su ira, sus malos hábitos, sus creencias absurdas y sus contradicciones. Todos pueden amar una puesta de sol y la alegría. Solo algunos son capaces de amar el caos y la decadencia. Buenas noches, empiezo con esta frase de el personaje del día de hoy, Mario Vargas Llosa en la historia del Perú. Buenas noches, Carlitos, buenas noches, Henry, y bienvenidos al programa sobre Mario Vargas Llosa en Vamos por la Historia. Carlos. Hola Marco, hola Henry, nuevamente juntos acá en un nuevo programa y una aventura, ¿no? Salir un poco del contexto histórico para hablar de un personaje de la literatura que ha incursionado, ¿no?, en la vida política, ¿no? Como es el arequipeño Premio Nobel de la Paz, Jorge Mario Pedro Vargas Llosa. ¿Cuál es el Premio Nobel de la Paz? No, Nobel de Nobel de Literatura, dije. Literatura, Sí, señor. me estaba equivocando. Quería ver si estaban atentos. Eso me parece correcto, señor. Claro, un saludo para todos nuestros fieles seguidores. Ya vienen los polos de Cubilla. No, los polos de Vamos por la Historia también para ellos. Y acá, pues, aventurándonos, pero con la emoción de siempre querer dar lo mejor, ¿no? ¿Qué dice Henry? Y la frase, la frase. Si Marco ha citado a Vargas Llosa, por favor, suelta la frase célebre de Vargas Llosa. ¿Ah? ¿Cuál de todas? Cuando ¿Ah, habló en qué de... momento se jodió el Perú? Así Eso es. lo dijo Zabalita en la Así es. catedral, ¿no? Pero muchos piensan que la catedral es, pues, una iglesia mayor. No, 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 no. La catedral era un bar. Era un bar, Que ya no existe, espero aquí en el ¿no? bar, ya no Ya no existe, está. sí, claro, es que para hoy pues, dice conversaciones en la catedral, ¿no? ¿En qué momento se jodió el Perú? El famoso Zabalista, ¿no? Así es. Escritor, periodista, presentador de televisión, Claro. politólogo, político, líder, candidato a la presidencia, También tuvo ofrecimiento a ser presidente del Consejo de Ministros. San Marquino, Sanmarquino, claro. Claro, Leoncio Y Pradillo. bueno, como nadie es perfecto, hincha de la U. Y gran hincha de la U, Bueno, el orgullo, ya lo dijo ya. nadie es perfecto, okay. Pero bueno, el programa de hoy Listo. sobre Mario Vargas Ha Llosa. terminado el programa. Muy buenas noches. Nos vemos el próximo martes. Bueno, pues, señores, es el Premio Nobel de Literatura 2010, ¿no? Entonces, es un personaje muy importante e influyente en la historia del Perú. Yo lo recuerdo como hace un momento, estábamos En la nosotros previa. en la previa conversando, en qué momento aparece Vargas Llosa, en nuestra vida, o en qué momento copa nuestros ojos, ¿no? Más allá del curso de literatura en tercero o cuarto de media, que ya te hablan, pues, ¿no?, del momento y del grupo al que perteneció Vargas Llosa, 1987, si mal no recuerdo, agosto, Claro. que se da la famosa ley de estatización de la Estatización de la banca, banca. que la anuncia con bombos y platillos El el presidente. presidente, el finado presidente Alan García. A los 2 días sale, pues, ¿no?, a la palestra, Mario Vargas Llosa, un mitin estruendoso que es en Plaza San Martín, No lo vamos a ¿no? permitir. Y sí, y Alan García, pues, le dice que en ese mitin van a ir dos o tres banqueros y un montón de pitucos, ¿no? Y Vargas Llosa convocó a miles y miles de personas en la Plaza San Martín, ¿no? Y utilizó esas palabras, ¿no?
y estalló ese líder, ¿no? Es ahí donde a mí, o sea, lo saco simplemente de el autor de esta obra, de esta otra obra, y ya lo pongo también como un personaje histórico, un personaje para analizarlo también a Mario Vargas Llosa. No sé, en el caso de ustedes. Bueno, yo en el colegio y en la academia no me llamaba mucho la atención, no lo veía, lo que sí me llamaba fuertemente la atención era Ciro Alegría, Arguedas, Enrique López Albújar, pero hablar de Vargas Llosa no le daba mucha importancia. Donde más o menos le doy cierta notoriedad, cuando en el gobierno de Belaúnde II se da la matanza de 8 periodistas de Uchuracay, y se nombra una comisión investigadora, y ¿quién crees que la presidía? Mario Vargas Llosa, que le sirvió pues de base esa comisión para escribir una obra, ¿no? ¿Quién mató a Maita, no? Y el informe Vargas Llosa también está que una parte coincide con lo que salió más adelante en la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Luego a Vargas ya le para un poco, vamos a decir, le para un poquito de balón a Vargas Llosa, ¿no? En el gobierno de Belaúnde, fue en el que nombrado, Belaúnde le habla para que sea presidente del Consejo de Ministros, cosa que aceptó, y al último tiró para atrás porque dijo que las condiciones no estaban dadas. Y la película que llamó la atención ya en la década de los 90, si no me equivoco, La Ciudad de los Perros. Al menos ahí ya leía lo que dijo Marco, creo que a todos nos marcó, cuando esa campaña, ¿no? Con pica pica, con bombo, con serpentina, con vinchas. Era que salió pues la gente más pobre de Miraflores, La Molina, Rinconada, a protestar con sus carros de pobrecitos del año de esa época, ¿no? Las bocinazas, salieron a protestar, fue un show. No solamente, Cerrajón. Henry. Bueno, en mi caso, por lo que veo, soy mucho menor que ustedes. No tengo mucho recuerdo de Vargas Llosa de principios de los 80. Me salió el chibolo. Era eso. La primera imagen que tengo de Vargas Llosa es del 87. Un personaje internado, con luces claras, en un balcón de la Plaza San Martín, muy iluminado, harta pica pica, dientón, ¿no? Es la imagen que tengo de Vargas Llosa, eufórico, cuestionando la ley de Alan García sobre la intervención de la banca, ¿no? Inmovilizando a la población de clase media alta, obviamente, por los intereses que habían, sobre esta intervención, con el movimiento Libertad, ¿no? La euforia de ese momento de cuestionamiento al régimen de Alan García hizo que haya un espaldarazo a este mitin de Vargas Llosa, que fue brutal. O sea, lo que pasó la prensa fue alucinante, ¿no? Y tengo esa imagen de Vargas Llosa. Esa es la primera imagen que tengo. La segunda es por la literatura, ¿no? Las lecturas que hicimos en cuarto de secundaria, para mí eso fue el año 89. Lecturas cortas, porque eran textos escolares de entonces, con fragmentos de las obras de Vargas Llosa. Y salvo Los Jefes, Los Cachorros y se me va alguna obra por ahí, no leímos más a Vargas Llosa. Cuando lo leímos, recién me enteré que había sido candidato al Nobel de Literatura el año 82, que estuvo entre los nominados y que fue revolcado por el gran Gabo, por Gabriel García Márquez. Ahí me entró la curiosidad de por qué García Márquez le habría ganado a Vargas Llosa, y Macondo, lo entendí. Macondo.
Claro, 100 años de soledad, insuperable definitivamente. Fue el pero segundo gran momento. amistad entre los pero gran Sí. amistad entre los dos, ¿eh? Claro, una amistad de golpes también. Sí, Sí, también uno comparado. y luego ya la campaña del 89-90, pues, ¿no? El Movimiento Libertad, apareció el Frevemos, y... Freguemos, Ah, perdón, señor, perdón, ¿qué pasa? Fredemo. ¿Qué pasó? El Freguemos, ¿qué Frevemo pasa? que cuestionó duramente al régimen de turno y propuso cambios radicales, pues. Yo sí discrepo con la intro que hizo Carlos, porque Vargas Llosa no solo es escritor, tiene una trayectoria literaria alucinante, es un hombre de historia. Y ahora lo vamos a ver, ¿no? Su trayectoria tiene un derrotero histórico que merece mirarse. Le va a doler a algunos, ¿ya? Pero sí hay que aclarar. Una cosa es Vargas Llosa, escritor. Otra cosa es el Vargas Llosa político. Y una tercera línea es el Vargas Llosa en el devenir histórico del Perú republicano en el siglo XX. Así que, señores, no se piquen, no se molesten, que no estamos cuestionando las obras de Vargas Llosa. Es más, no vamos a analizar ninguna obra de Vargas Llosa. Por ahí de refilón que No lamentemos, creo. pero de lamentada no va a pasar, ¿no? De ahí no va a pasar. Sí, lo que pasa es que te aclaro que ya era época de chibolo, que yo no le paraba por mucha importancia. Ya después sí le di que una importancia histórica, política, ¿no? Pero como te digo, en la época del colegio, la preparación, no me copaba, ¿no? Pero tú sabes que en el crecimiento académico uno va aprendiendo, ¿no? Eso es lo que quedaba con Vargas Llosa. Listo, vamos de lleno entonces Así con Vargas Llosa. bueno. Gracias a los que nos están acompañando, gracias a nuestros seguidores. Por ahí veo saludos de Maddox Nagajama, saludos para Maddox, un abrazo para los chicos de la promo 2023 del Colegio Peruano Japonés La Unión. Empecemos con Vargas Llosa. Año de nacimiento de Vargas. 1936, 28 de 36. marzo, ¿no? Sí, claro, ya se casi cerrando ya el mes, ¿no? Claro, nace, miren el contexto Nace en en el que nace, Arequipa. ¿eh? Gobierno militar de Benavides, ¿no? Sí, claro. 36 está Benavides, el 39 en la época de Prado, empieza la Segunda Guerra Mundial hasta el 45, ¿no? Segunda Guerra Mundial hasta el 45, él ya está con sus 9, 10 años, o sea que sus primeros años coinciden con, o sus primeros años de estudios coinciden con esta Segunda Guerra Mundial. Luego viene una época convulsa con Bustamante y Rivero, del 45 al 48, con una oposición radical del APRA, ¿no? Un cuestionamiento duro del APRA, hacia el año 48, un régimen militar, el odrista, que coincide, ¿no? Todo el odrismo coincide con sus estudios secundarios, ¿no? Calza con la secundaria y la universidad. Entonces, Así es. Vargas Llosa debe estar marcado por estos Hechos históricos. regímenes, ¿no? Claro, momentos históricos, Así es, exacto. así es. No tiene una niñez, digamos, de un hogar, muy unido, porque el padre los abandona. Va a vivir con el abuelo y bueno, de cierta forma está entre Piura, Cochabamba en Bolivia, luego viene acá a Lima y otra vez termina en Piura sus estudios, ¿no? Digamos que ha estado bastante rotando durante los hechos que tú has marcado. Sí, creo que uno de los abuelos de él tiene pues es elegido como una figura política en el gobierno de Bustamante, puesto que tiene, creo que, cierto lazo familiar. Y bueno, se vale de eso para terminar los estudios, ¿no? Pero luego el padre regresa otra vez al hogar, y es donde viene pues acá a Lima, ¿no? Pero regresan acá a Lima y viven en Miraflores, ¿no? Así es. Viven en Miraflores, y ahí es el momento donde va a llegar a la escuela militar
Leoncio Prado. Claro, el colegio, colegio militar. Colegio militar Leoncio Prado, pues, ¿no? Claro. Y ahí es donde va a surgir, pues, sus momentos más interesantes en su imaginario para luego plasmarlo en los libros famosos que ha escrito, pues, ¿no? Claro, curiosamente a él no le gusta hablar mucho de su paso por Leoncio Prado, ¿no? No. Ha tenido una experiencia un tanto traumática. Como alguna vez lo escuché en una conferencia de exalumnos. Pero esos primeros años, pues, dieron a luz varias obras, ¿no? Claro. Por ejemplo, La Casa Verde, lo escribió, pues, que era un prostíbulo en Piura. Mencionaste La Ciudad de los Perros, ¿no? Es el trajinar en el Colegio Leoncio Prado, ¿no? Va a tener inclusive una primera relación, de un primer matrimonio, ¿no? Con una mujer que le lleva bastantes años de edad. Claro. ¿No? La famosa tía Julia. Urquizo. Urquizo, ¿no? ¿Urquidi o Urquizo? Ahora, hay que recordar que hay eventos que lo fueron marcando, ¿no? Primero, la fractura familiar, de hecho, es una marca importante para un escritor. Luego, su formación disciplinada, rígida, cuasi castrense, en el Leoncio Prado. Eso es innegable, ¿no? Y eso también lo traslada a la literatura. Se ha cuestionado mucho a los personajes que él construye en estas obras, ¿no? Porque habla del Colegio Leoncio Prado y hay una relación de amor y odio, ¿no? Porque es cierto, traslada, se proyecta en sus obras, pero no pinta bien al colegio, ¿no? No da una buena. Exacto. Claro. El jaguar, el poeta. El poeta, ¿no? El poeta. Claro, él es el poeta. ¿Será? Porque se habla bastante, ¿no? No sé si ya lo habrá confirmado. No, ahí esa parte sí. Desconozco mayormente. Ahora, Vargas Llosa critica mucho este sistema, ¿no? Porque critica la rigurosidad, la disciplina, la verticalidad que hay en el colegio. Es muy, muy duro, en el reporte que presenta, la imagen que construye del colegio militar Leoncio Prado. Y de repente, es una forma de rebeldía, pues. Claro. Es una forma de ir en contra de lo que iba, ¿no? Y cómo lo plasma en su genio literato, ¿no? Él mismo plantea que el escritor cuando escribe protesta también. Claro, él pregona eso, ¿no? Que esa escritura no puede estar quieta, como su protesta, ¿no? Y llevarla, plasmarla a un libro, pues, es el objetivo, ¿no? De todo escritor. Ya, entonces ahí hay una primera pintura de Vargas Llosa, ¿no? Una pintura del cuestionador, del que discrepa con el sistema, de la formalidad que le presentaba el sistema educativo en ese momento. ¿No? Porque hay que recordar que son los tiempos de Odría, y en los tiempos de Odría la educación también se ha militarizado, ¿no? Tú, Carlitos, que tienes más recuerdo de esa época, cuéntanos cómo. Gracias por lo que toca, no tanto. El gobierno de Odría, yo tengo fotos de mis tíos, el uniforme caqui. Claro. El uniforme caqui, la disciplina. El ¿no? quepí. Claro, la Cristina, las botas, corto, ¿no? Claro, las botas lustradas, ¿ya? Y eso también puedes volver a verlo en la década de los 70 en el gobierno de Velasco. Así es. Claro, ya el uniforme único, ¿no? Claro, es la época de las grandes unidades escolares, ¿no? Porque Odría va a... Sí. A modificar completamente el panorama de la educación en el Perú. Es un régimen autoritario, es cierto, pero es uno de los pocos regímenes militares que apostó por la educación. La educación. Es el gobierno que mayor
porcentaje presupuesto presupuestal destinó a la educación. Para infraestructura, principalmente, para infraestructura, porque aparecen las grandes unidades escolares, pero le da esa mirada, ¿no? Y Vargas Llosa está en ese ambiente. Entonces, si no hubiese sido el Colegio Leoncio Prado, hubiese estado en otra escuela, de repente la rigurosidad era menor, pero le hubiese tocado también. Así es. Y ahí nomás en Palma con San Marcos, que es otra experiencia. Uh-huh. Es otra experiencia, ¿no? Claro. ¿Contabas algo en la interna, Marco, de Vargas Llosa? Sí, bueno, San Marquino, esa fuerza, esa voluntad de protesta de este joven Mario Vargas Llosa, lo lleva a San Marcos, creo que ante la sorpresa familiar, ¿no? Y ahí conoce lo que es verdaderamente la realidad del Perú, ¿no? Tanto ahí como en la escuela, en el colegio militar. Y ahí va a salir pues su gran primer momento político a través de la izquierda, ¿no? Porque él va a afiliarse a un grupo, el famoso grupo Cahuide, que pertenece pues a la izquierda peruana, ¿no? A la cual luego va a renunciar. Pero sí se va a hacer afecto a este tipo de movimiento, a este tipo izquierda peruana, que luego pues también va a recibir su apoyo cuando digamos que va a tener palabras loas hacia lo que va a ser la Revolución Cubana, ¿no? Pero ya con el paso del tiempo, como describió Carlos, siempre va variando por su verso político, ¿no? Aunque él siempre va a mantener pues su perfil de izquierda, quizás un poco más socialdemócrata, pues, ¿no? Vargas Llosa de izquierda, tome nota, señora. Vargas Llosa de izquierda. Exacto, claro. En sus épocas juveniles, ¿quién no tuvo esas ideologías de cambio? Recuerda que apoyó a Velasco en lo que fue la reforma agraria, aplaudió la distribución de tierras, pero después rompe con Velasco cuando se da la famosa ley de la mordaza, cuando intervienen los medios de comunicación, ahí rompe con Velasco, ¿no? O sea, mira, cuando ya estamos hablando de Sinamos, él ya es un opositor, un crítico a Velasco, ¿no? Y de ahí, pues, sale al extranjero. Ya, pero... Ya, antes de apoyar a Velasco, por eso, o sea, me interesa ver mucho la sinuosidad política que ha tenido el terreno para Vargas Llosa, crítico del sistema educativo, aunque la ciudad de los perros es de la década del 60, igual está cuestionando el régimen, porque él pasó por varios colegios, o sea, no es que estudió toda la secundaria en Leoncio Prado. Sí, ha estado en Piura, en Cochabamba, claro. En Bolivia, regresa a Lima y termina pues sus estudios en Piura. Así es, o sea, ni siquiera termina en el Leoncio Prado, su paso breve, pero le da ese registro, ¿no? Luego entra a San Marcos, y en San Marcos es de izquierda, de la izquierda radical, ¿no? Termina el 58, puede ser, San Marcos, ya. Literatura y Derecho, ¿no? Sí, el estudio de Derecho, claro, el estudio de Derecho. Creo que al final solamente terminó Literatura. Ya. Derecho, bueno. no lo termina, creo. A ver, a nuestros seguidores, a ver si nos ayudan con ese dato. Si Vargas Llosa terminó la carrera de Derecho. Pero estudia Derecho, eso sí queda claro, estudia Derecho. Sí, estudia Derecho. Y ahí conoce un personaje muy importante de la historia peruana, ¿no? Raúl Porras Barrenechea. Barrenechea, claro. Claro. Y ya para la vida política, porque Vargas Llosa sí hace política desde joven, en las elecciones del 56, del 62 y del 63, él cantó su voto. Él apoya a Belaúnde.
Claro. Ya, él apoya a Belaúnde. Su perro. Me están pegando un perrito. Sí, es que la ciudad y los perros se han venido por acá, señores. Ah, no, okay. No, son los cachorros. Claro, son los cachorros. Los jefes están maltratando a los cachorros, señores. Así es. Entonces, Acción Popular no es de la izquierda, pues. No, no. Clase media. Claro. No, y tiradita así, oliendo ya, coqueteando con la centro derecha, ¿no? Pero ahí está Acción Popular y Vargas Llosa canta su voto, él dice apoyo, no participa, o sea, no interviene en el gobierno, pero sí señala este apoyo exprofeso a Belaúnde Terry, sobre todo en el 62, por la oposición que tiene el APRA, ¿no? Perdón, por la oposición que recibe del APRA y del movimiento de la UNO, la Unión Nacional Obrerista, y el 63 otra vez, ¿no? Su rivalidad, su discrepancia con el APRA y el apoyo a Belaúnde Terry. Entonces, miren este pequeño giro que ella acaba de hacer, ¿no? Apoyando un gobierno o a un político de centro derecha. La década del 60, para nuestros seguidores, y recordando la clase de sus profes en la academia, está marcada no solo por el gobierno de Belaúnde y luego el de Velasco, sino por la movida guerrillera que va a cobrar fuerza en esa década. Lo mencionamos, creo, en algún programa, ¿no? Cuando hablamos... Sí. De la APRA. Claro, cuando hablamos de la APRA, Exacto. Ahí nos referíamos a esta movida guerrillera que hay en la década del 60. Y toda la influencia en la Revolución Cubana. Así es. Y ahí, otro personaje que marca también un hito importante es caramba, mi escritor favorito, José María Arguedas. Arguedas es de esta década, tiene mucha fuerza Arguedas. Vargas Llosa también está en lo suyo. Reciben esta influencia extremista de izquierda, una izquierda guerrillera, contestataria. Y el 68, Vargas Llosa, por estas influencias, termina apoyando al régimen velasquista. Y lo que señalaba Carlos, ¿no? Hasta el 74 puede ser con esta ley de la mordaza, o creo Marco decía la ley de la mordaza, ¿no? No, Carlos. ¿Y qué tiene que ver esa ley de la mordaza para que nos entiendan los muchachos que nos están viendo, los que nos están siguiendo? Sí, interviene en los medios de comunicación. Claro. Interviene en los medios de comunicación el Estado, ¿no? Tú sabes que en la dictadura, para evitar oposiciones, ¿ya? Se interviene. Y ahora todo estaba bajo control del Estado. Eso con el gobierno de Velasco, que en su momento podríamos hablar, ¿no? Se crea una institución que controlaba las noticias, ¿no? Que no le sorprenda, se llamaba Entel Perú. Y es ahí que Vargas Llosa rompe, pues, ¿ya? Porque estaba... ¿Rompe por qué? Porque está en contra de qué, del control de los medios de comunicación. Inclusive apoya la libertad. ¿Te acuerdas? Se formó Telecentro. También, que era el filtro para controlar. Claro. Del régimen de Velasco, ¿no? Me contaba mi padre que para que haya igualdad de todo, había un filtro en los televisores que entraban para que todos sean en blanco y negro. Imagínate. Igualdad, decían. Pero Telecentro de aquella época, pues, produjo esta serie por los 150 años de la guerra. Era el tiempo del sesquicentenario. Pero, ya Vargas Llosa ahí, fiel a sus principios, rechaza el régimen por estas cuestiones, ¿no? Y ahí ya saltamos a los 80. Otro hecho importante de los 80 es lo que señalaba Carlos hace un momento, ¿no? La masacre de Uchurajay. Claro. Hay que pintarle el contexto a nuestros seguidores, a ver cómo va esta masacre de Uchurajay. Segundo gobierno de Belaúnde. Así es. Que entender que en el gobierno de Belaúnde, el retorno a la democracia, ¿no? Belaúnde, cuando llega al poder, lo primero que hace, ¿no? Medida populista, todavía no había bajado el estrado, saca su lapicero y promulga la ley de la libertad de prensa, ¿no? En ese contexto, ya en mayo, porque el cambio de gobierno fue 28 de julio, en mayo
en las elecciones 18 de mayo había hecho su incursión por primera vez Sendero, ¿no? Allá en Ayacucho, en Chusqui, ¿no? En las pintas y todo. Y Belaúnde dijo que tenían derecho a protestar, total, estamos en un régimen que es democrático, que la gente puede protestar y que eran cuatro abigeos. Así lo tildó, ¿no? Cuatro abigeos. Pero entonces, tal cual, ¿fue el mismo discurso del año de los años 60 de su primer gobierno? La verdad que no te lo podría... Que utilizó esa misma frase, porque lo critican que utilice esa misma frase ahora en los 80. Bueno, no hay vuelo. No, dale, estaba por ahí. Ya, entonces, ¿qué sucede? Sendero hace sus incursiones en Ayacucho, ¿no? Claro. Y los periodistas, se va un grupo de periodistas, ¿no? Caretas, otros diarios, Nacional, ya, algunos diarios que ya, revistas que ya no existen, ¿no? Entonces fueron a cubrir que las noticias, lo que estaba sucediendo en Ayacucho. Y de pronto desaparecen estos ocho periodistas. Después sale la noticia que se encontraban sus cuerpos. Entonces una gran polvadera, ¿no? Hasta el día de hoy se discute, todo el mundo se echa la culpa, dice que fue Sendero, otros que fue el pueblo, que fueron los militares. La cosa que tuvieron miedo, los mataron y los descuartizaron, se encontraron por aquí y allá. El gobierno de Belaúnde nombra una comisión investigadora, ¿no? Al único que recuerdo es a Vargas Llosa, otro personaje no recuerdo, que van, ¿no? Que van a que entonces el contexto es el retorno a la democracia, el surgimiento de qué, ¿qué dice de San Sendero Google? Luminoso. ¿Cómo? Vamos a ver qué dice San Google de la comisión, a ver quiénes estuvieron. Claro, ahí sí, ahorita no lo ubico, pero el más importante era Mario Vargas Llosa, presidente de la comisión. ¿Quiénes más estaban? ¿Lo encontraste, Henry? A ver, dice acá la Churajay, 26 de enero de 1983. Ahí está, enero del 83. ¿Qué es esto? No se quiere abrir. Ya, 26 de enero del 83. Esta masacre en el pueblo de Uchurajay, en Ayacucho. Es la coyuntura de... bueno, acá el reporte de la comisión dice: es un comando de Sinchis el que entró a la comunidad de Uchurajay. Y azuzaron a los campesinos para que maten a los que vinieran, a los que llegaran a pie. ¿Ya? Hay un azuzamiento y son los campesinos los que mataron a los ocho periodistas y a otras dos personas más, okay, las asesinaron. Y unos meses después el pueblo de Uchurajay fue arrasado por Sendero Luminoso. Desapareció del mapa Uchurajay. Sí. Un dato, por si acaso alguno de los que nos están siguiendo por acá puedan preguntar. Un comando Sinchi, bueno, era que un grupo especial de élite de la Guardia Republicana del Perú. Para que más o menos se ubique, ¿no? Porque Henry habla de los Sinchi, Marco lo entiende, yo lo entiendo, pero a lo mejor nuestros seguidores dicen: ¿quiénes son estos, no? ¿Ya? Un comando. En el gobierno, el primer gobierno de García, ya desaparece la Guardia Republicana, la Policía de Investigaciones y la Guardia Civil, convirtiéndose en una sola, lo que hoy conocemos como la Policía Nacional del Perú, el PN del Perú, ¿no? PNP. Estamos, ¿ya? Así es. Siga, maestro Henry William Zapata. Sigo acá con el informe. Dice acá: el informe de Vargas Llosa, no he encontrado a los que participaron, solo está Vargas Llosa, estos perros. Dice: no encontró corresponsabilidad en los Sinchis en el juicio efectuado a la más elevada instancia. Tres de los comuneros fueron condenados a 15 años de reclusión. Sin embargo, las afirmaciones contenidas en el informe de Vargas Llosa fueron desechadas por los familiares de las víctimas y luego por la justicia peruana, que actuó sobre las acciones de los militares. Lo que pasa es que inicialmente el informe de Vargas Llosa no responsabiliza a las fuerzas policiales ni militares, directamente a la población campesina.
porque tienen participación directa. O sea, lo concreto es que la población campesina es la que interviene. Pero aquí, recordando un poco el informe de la CBR, se hablaba de este azuzamiento y de la confusión que generó. Los periodistas de la época no iban desnudos, no iban con ropa de calle, iban con unos chalecos que decían prensa y llevaban el nombre grande de la empresa, el logo, ¿no? Caretas, oiga, eran palabras grandes que aparecían ahí. Sus camaritas no eran pues las que tenemos ahora, ¿no? No son los telefonitos que tenemos hoy. Sus camaritas eran unos cajones, no. Eran, ¿no? Era difícil que los hayan confundido como terroristas. Kodak. Claro, entonces es complicado que los hayan confundido con terroristas. A ver, señor, quizás un poquito cortándote. Dele. Tengo los miembros de la comisión. Preside Mario Vargas Llosa. Ok, está también el decano del Colegio de Periodistas del Perú de aquel momento, el doctor Mario Castro Arenas. El abogado penalista Abraham Guzmán Figueroa. Ya, y por aquí tengo también el doctor. Wow, se perdió. Bueno, tengo esos tres nombres ahí. Está bien, muy buen dato, ¿no? Bien, ahí. Muchachos, acaba de entrar a la sala. Imagínate que en una pregunta de examen de admisión, ¿no? ¿Quiénes pertenecieron pues a la comisión sobre la matanza de Uchurajay, ¿no? Imagínate. Y aquí, bueno, tengamos en un recorte del diario. ¿De qué diario es este? ¡Wow! La República. La República fue uno de ellos, otro era el Nacional. Del 3 de febrero del 83. Fuente primaria. Sí. Okay. Vargas Llosa en comisión que investigará masacre, ¿no? Aquí lo tienes en. Bien, ahí. Informe del le decía, acaba de entrar a la sala el señor Álvaro Iván Barraza Cervantes. Un saludo para Álvaro. Se extraña a los gordos. Hoy sí, había un buen programa, ¿no? Los gordos. Buen programa. Lástima que no hayan seguido. Hay que animarlo para que vuelvas. Perdieron peso. Hablaremos un día de deporte, vamos a hablar por la historia y invitaremos a Álvaro Iván Barraza Cervantes. Lógico. Claro, que nos caiga gordo. Claro. Ahora. Lo llamamos al señor. Para el 83 aparece el programa de televisión que mencionaba Marco, creo, ¿no? Sí. ¿Cuál es el nombre de este programa? No, Pulso no es. ¿Torre de papel tampoco? ¿La torre de Babel? La torre de Babel, ¿no? De papel. No, de Babel, de papel era otra. O de Babel. Ya. Pero algo así era. Sí, la torre de Babel. La torre de Babel. Saludos de Merino Espinosa, Pabellón 2. Sí. Esos nombres. Oye, Carlos, conversa con el dueño de ese centro que le cambie los pabellones, hermano. Así es. No, estos saludos, son Saludos, Merino. Ahora una broma. Claro. Ya. Sí. 83 ya está. Tiene su premio. Ya está en el programa de televisión. La cosa está fea, como verán. Se ha puesto picante. Vargas Llosa se va del país. Creo que el mismo 83 le dan la nacionalidad española. Vargas Llosa tiene doble nacionalidad. Es peruano y es español. Creo que fue el 83 o 84 que le dieron su nacionalidad. Por ahí estaba. A ver. Creo que. Tiene dominicana también, ¿ah? ¿Eh? No, me parece que es en los 90, así que es el gobierno Fujimori el que presiona por quitarle la nacionalidad peruana, queriéndolo inculpar sobre traición a la patria, me parece, que es en los 90. Sí. Es por eso que fue a España. Claro, sí, y España le da, claro, sí, en el gobierno de Fujimori, recuerda que él nunca aceptó su derrota, ¿no? Diciéndonos que éramos unos cacacenos. Ya, corramos, que ya nos quedan 15. Vamos. Sí. La Torre de Babel, confirmado, la Torre de Babel. La Torre de Babel. De Babel, ¿no? 83, 84. 81, 83, 84. Bien, ahí entra Vargas Llosa. Y ya ahí está haciendo pues vida política activa, mucho más activa que en los años anteriores.
Y esto hace que la derecha lo vea con buenos ojos para las protestas que vendrían el 86. ¿Qué hay el 86? Alan García Pérez está en su primer mandato, 85-87, con medidas populistas, de freno a la recesión que se nos venía. El congelamiento de precios, el dólar MUC, y ahí apoya pues al famoso grupo económico peruano de los 12 apóstoles. ¿Te acuerdas? Claro. ¿Y que qué sí, sucede? Señor. Que los apoya para que se recuperen económicamente, y esto tendrían que reinvertir lo que el Estado pues los había ayudado, pero no fue así. Recuerda que quien era ministro de Fomento de García era Romero, el presidente del grupo del Banco de Crédito. Y cuando no reinvierten en el anuncio del 28 de julio del 87, Alan García anuncia la ley de la estatización de la banca. Y ahí hay una anécdota buenaza. ¿Cuál, maestro? Cuéntela. En mis clases de Villarreal, contaban los profes que Alan García, el día del discurso, no tenía ningún papel. Y nunca, Luis Alberto Sánchez, que era el presidente del Senado en ese momento, recibe el folder con la ley de Alan García, ¿no?, la ley de intervención de la banca, y Luis Alberto Sánchez se queda sorprendido porque no había nada, no había papel, no había hoja. Esa fue la gran estafa. Algunos dicen que a Alan García se le ocurrió en ese momento, mientras estaba hablando, señalar que había una ley, y que es lo que generó pues el malestar inmediato, ¿no?, de todo el sector bancario. Se alzaron, pero con todo. No lo dudaría, conociéndolo a García de impulsivo, pero anuncia la ley, ¿no?, y creyendo que iba a ganar, ¿qué cosa? El apoyo popular. Y ahí pues se acuerda de Pardo Mesones, que se fue con su colchón, ¿ah?, al banco de Latino. Sí, señor, ¿ya? Pardo Mesones, del Banco Latino. Era un banco. Javier Prado, bueno, era un banco. Era un banco. Y ahí viene Vargas Llosa, ¿no? Pero, eso, ay, no lo vamos a permitir. Me has hecho acordar de este otro candidato. Bueno, fue un candidato de la derecha, rica y opulenta, que se fue con su mantita a dormir a algún lugar pobre y miserable de Lima. Se metió en una casita de esteras. ¿Cómo se llama este señor? Ministro de Economía de Fujimori, caramba. Boloña, claro, Boloña. Sí. Igual, la imagen de Pardo es similar, ¿no? Imagínate un banquero, ricachón, acomodado, ¿no?, yendo con su mantita, con su colchoncito, ahí encadenarse en la puerta de su oficina, de su banco, ¿no? Para que no se lo quiten. El famoso Banco Latino. Igual le cayó la parca, ¿no? Sí, un intervención. Perdón, Banco Mercantil. Tenía razón. No, por eso te dije, yo sabía que no era Latino. Bien, señor. Bien, claro, bien, pero bien. No me acordaba, Latino, Mercantil. Banco pequeño. Y ahí sube como espuma Vargas Llosa, ¿no? Porque ahí claro, se agarra viada con el movimiento Libertad. Ahora, ¿por qué no traen a Vargas Llosa? Porque los candidatos de derecha, Bedoya Reyes, que había apoyado al gobierno de Belaúnde, estaban desprestigiados. Entonces no había un líder que confronte a García. Por eso que lo traen desde España a Vargas Llosa. Yo recuerdo las cámaras cuando baja del avión. Esto no lo vamos a permitir. Y que además es la coyuntura. Permíteme marcarle la coyuntura a estos años, a este quinquenio de García y el despegue de Vargas Llosa. Despegue con poco combustible, por cierto, pero es su despegue. Tiene que ver con los últimos años de la Guerra Fría, ¿no? El colapso del modelo comunista, o social comunista, como quieran llamarle, ¿no? Ya estaba Mijaíl Gorbachov en el poder. Ya la perestroika estaba en plena aplicación,
en unos años nada más se va a desmembrar la URSS, ¿no? Está cayendo el muro de Berlín, hay un colapso. El fin de la Guerra Fría, pues. Claro, hay un colapso de un modelo que se había cuestionado mucho y que Alan García lo estaba defendiendo. Entonces, si miramos este escenario, y para coronar estaba otro candidato que había sido alcalde de Lima, el tío Frejolito, Alfonso Barrantes Lingan, de la Izquierda Unida, ¿no? Claro que sí, y el tío Frejolito. El vaso de leche fue esa alcaldesa que ahora está en problemas. Claro, ella fue parte de su equipo de regidores. La promotora, sí. O sea, alcaldesa, se me da el nombre de esta tía, la de Muchachalina Verde. ¿La tía Susú? Susana Viera. ¿Susana Viera? Ah, mira. Claro, ella era regidora. Yo me acuerdo que fui al meeting de Barrantes Lingan a sapear. Barrantes te llenaba plaza. Si Alan García te llenaba plaza, Barrantes era su símil, pero en la izquierda. Y es la primera vez que la izquierda converge en un personaje, ¿no? Agarra fuerza. Y Barrantes pudo ser presidente el año 85. Y ahí sí, agárrate, sí, Catalina. Claro. Sí. Pero, o sea, ya no fue a la segunda vuelta, García. Renunció porque pensaba que García se quemaba ya en su gobierno y él quedaba libre, y lo que lo mata a Barrantes es la coyuntura de la caída del muro, el fin de la Guerra Fría, todas las ideas socialistas se caen. Así es. Por entonces, eso que los críticos a Barrantes le dicen, ¿por qué no aceptó ir a segunda vuelta? Y en esa dinámica que traen a Vargas Llosa, pues, o sea, no es gratuita su presencia, todo ese desprestigio, y tenían que traer a alguien fresco, renovado. Como no me gusta quedarme sin el dato preciso, el Banco Latino perteneció al grupo Picasso. De Ica. Así es. Claro. Uy, hablando de Picasso, pregunta de Merino Espinosa. Claro. ¿Cuál es la chapa de Vargas Llosa y su libro más importante? ¿Es relativo a La ciudad de los perros? Depende, ¿no? Él decía que era la guerra del fin del mundo. También, la fiesta del chivo también. Como tú bien sabes, le da la nacionalidad. Por eso quería hacerle una alcanza a Henry. Vargas Llosa tiene tres nacionalidades. La tía Tula y ¿cómo es? La tía Julia y el escribidor. Y el escribidor. Bueno. Así es. Ya, pero no hay que entrar al terreno fangoso de la literatura, porque sí, pueden estar reclamando, pues. Vamos por historia. El conejo, el dientón, ¿no? La chapa de Vargas Llosa, ¿no? Vamos pensando. Creo que su profe de literatura en la academia o en el pabellón se lo ha dicho. Sí. Ya, Merino, pero esa no viene en examen de admisión, Merino, tranquilo. En la escuela se la van a preguntar a él. Luego, que aparece con el movimiento Libertad, no forma el partido, pues se convierte en partido político. Claro. Pero ahí se friega. El movimiento Libertad se convierte en partido político. Así es. Con el apoyo de movimientos liberales y partidos liberales europeos. O sea, no es que de la noche a la mañana aparece este partido sin base, ¿no? Él va a través de estos contactos europeos, va a consolidar su partido político. Y ahora mire ese giro, ¿no? Sí. Cuestionar el sistema educativo, apoyando a Belaunde y Acción Popular, crítico del APRA, ¿no? Simpatizante de la movida guerrillera de los 60. Velasquista en la reforma agraria, anti-velasquista con la ley de la mordaza, nuevamente accionpopulista, colaborador del accionpopulismo en los 80, y ahora el giro hacia el modelo liberal o neoliberal, ¿no? Ya para los fines de los 80 el modelo neoliberal, ya, claro, neoliberalismo. Tremendo giro, claro, tremendo cañonazo. Ese es el modelo neoliberal. Muchos dicen que lo copia luego Fujimori, porque Fujimori no tenía programa. Uh-huh. ¿Ah?
Recuerdo que nosotros sí tenemos programas. Hasta nosotros tenemos programas, señor. Sí, claro. Y por lo menos nosotros nos conocíamos, nos conocemos, ¿no? Y claro. Acuérdate que en 1990 se conocieron en el momento en el camino. De la elección. Claro. ¿Y de quién vamos a hablar la próxima semana? Imagínense. Imagínense. Vayan sacando líneas, señores. Ahí la dejamos nomás, ahí la dejamos. Llega una segunda vuelta impensable. No, no, espera, espera, no te vayas a la segunda vuelta. No te vayas a la segunda vuelta. No. Ya, se forma el partido Movimiento Libertad, Partido Libertad, ajá, Neoliberal, y desde mi perspectiva, ahí se friega Vargas Llosa porque busca la alianza con agrupaciones tradicionales y cuestionadas, sí, en el Perú. Que políticamente para esa época estaban quemadas. Claro, como su pecado capital fue aproximarse a estas agrupaciones. Le va a doler a Marco porque él tiene este, tiene filiación por ahí, pero su aproximación al PPC. Claro, la tucaneada que se dio. ¿Quién, Marco? Maravilloso, señor. Algunos dicen que se pega para por la experiencia y consejo de Belaúnde. Sí, sí, eso, eso sí es. Sí, pues. Que para la época eran dos referentes importantes en política. O sea, hay que reconocer que eran referentes importantes. Pero en el imaginar, en el colectivo electoral de entonces, de fines de los 80, estaban quemadazos. O sea, la gente no tenía candidatos en ese momento. Por eso te aparece un outsider. El clamor popular pedía que se presentase solo. Sí. ¿No? Porque la crítica a los partidos tradicionales era lo que ustedes han acentuado, ¿no? De que han fracasado. Entonces, este pedido de lo colectivo, Vargas Llosa lo hizo oídos sordos, ¿no? Y ahí peca, porque aparece con los candidatos, sí, con los líderes, perdón, aparece con los líderes. Ahí pecó. Claro. Peor aún cuando dio carta libre a la presentación de todos los congresistas, ¿no? Para diputados, para senadores, y unas propagandas pues bastante un despilfarro millonario. Me has hecho acordar de un candidato de peso, uno que tenía mucha masa. Claro, Alberto Massa, ¿no? Alberto un candidato Mas. De peso. Ya, y en ese grupo Libertad estaba Jersey, estaba este que narra las noticias en Canal 4, en Narizón, Salazar, Federico. ¿Ah, sí? Federico Salazar. Claro, todo, claro, Cateriano, todos ellos. Está la gentita. Sí, está también Claro, van a apoyar. Van a apoyar a Vargas Llosa. Ahora, ¿dónde gasta sus balas Vargas Llosa? Las gasta en Luis Alba Castro, porque sacaron su madre los dos, ¿ah? La confrontación a nivel de prensa televisiva y radial fue terrible. O sea, era para que te sientes con tu tazón de canchita y te pongas a comer ahí a ver todo lo que se decían. No sé si recuerdan ustedes los comerciales de la época. Claro, el gobierno de García puso la campaña apocalíptica si llegaba el candidato de los ricos, que el pobre iba a morir y el rico iba a ser pobre. Inclusive utilizaron las imágenes del video de Pink Floyd. Claro, y Luis Alba Castro no tenía nada que hacer. No. Ahí pierde Vargas Llosa. Pero mira. El núcleo duro del APRA, ese APRA tenía un núcleo duro, 20% del electorado que apoyaba a rajatabla. Claro. El sólido norte. Y ese 20% que hablas, Carlos, digamos que con el 5 o 6% de la izquierda, van a hacer que llegue a una segunda vuelta Alberto Fujimori. ¿No? Uh-huh. Un outsider manejando un tractorcito, ofreciendo tecnología, trabajo y honradez. Fue presidente de la ANR, ¿no? Sí. Y tenía su academia. Tenía su programa en Canal 7 también. Claro, no sé cuánto. A las 4 de la mañana, creo. Sí, así. Nadie lo veía, pero igual que nosotros, ¿no? Igual tenía su programa. Así es. ¿Cómo que nadie lo veía? Saludos a Carlos. No, yo creo Carlos Merina.
nosotros tenemos más audiencia, ¿no? Ya, pregunta Merino Espinosa, pregunta Merino, ¿qué nacionalidad es? Peruana, peruana, claro, española y dominicana. Así es. Y los años para darle la razón aquí a Marco, la nacionalidad española se la dieron el 93, tienes razón, 93. Claro. Y la dominicana, hace poquito nomás, el 2023, y de repente se la quitan ahora. ¿Con quién juega Perú ahora? Alfonso Vela Merengue. Un merengue. Hoy ya juega, ¿no? Con Wilfrido Barros. Creo que sí. Ya, listo. Ya vamos. Vamos por la historia. Ya, sigamos. Vamos a ver la historia. Ya, pero corre. Nos quedan 2 minutos. Ya. Sí. Pa' caramba. Pierde esas elecciones. Y le duele esa derrota. No, espérate. Falta el famoso debate. ¡Ah! Uh-huh. Las frasecitas. El debate de la segunda vuelta, que fue, claro, pues, impresionante. Marco, 30 segundos. Dale. Que tú entre, yo sé a dónde vas a querer ir. En toda América estaban que arruinados económicamente. En Argentina, en Brasil se habían aplicado qué cosa. Oye, Brasil está peor que Perú. Programas económicos radicales. Entonces Vargas Llosa, ahí te paso, te juego la pelota, ofreció qué cosa, Marco, qué ofreció. Lo que tiempo después se llamará la política del shock. Claro, eso se en shock en Argentina y en Brasil se había dado, color de melo. Claro. Y Vargas Llosa comete el gravísimo error en política de decir lo que iba a hacer. Claro, y ahí el gobierno se le fue encima, que caray, con este programa los pobres iban a morir. Y ese fue el argumento de Alberto Fujimori. Claro, y no, acuérdate, discúlpame, que Fujimori no tenía programa y se intoxicó con el bacalao de Semana Santa. Es que Fujimori ni siquiera estaba seguro que iba a ganar. Él iba como candidato al Congreso, al Senado. Los señores de jardinería habían sido inscritos en su lista. Claro, o sea, no tenía ni gente. Algo que no quieren entender los fujimoristas es que el fujimorismo no existe como ideología, no tiene base, no tiene doctrina, es un grupo de gente que se conoció en el momento de las elecciones. O sea, es algo improvisado y algo que se ha hecho, creo que se ha institucionalizado en el Perú en los últimos tiempos, ¿no? Hacerlo todo en el último momento. Sí. Y esto pues fue resulta improvisación, y Fujimori es este resultado, ¿no? ¿No? De no querer sufrir y hacerlo fácil. Y al final de cuentas, el año 92, cuando aplicó las medidas que debieron haberse dado a partir del año 90, pues ya sabemos los resultados. Claro. A él lo que lo va a levantar es, entre comillas, ¿no?, la lucha contra el terrorismo. A mí siempre es discutible, ¿eh? Fue el único que se puso los pantalones, perdón, el grupo que termina atrapando a... Sí. Lógico, lo hemos tenido aquí. Así es, claro, hemos tenido un programa con el actor principal. Lógico, con el señor... Y eso es que hice durante el gobierno del... De Alan García. García. Y era un grupo que no tenía el apoyo de nadie, pues, ¿no? Si es que... Tiene que tener mucho cuidado siempre los fujimoristas para hablar de fujimorismo, ¿no? Hoy nos bloquean el programa, señor. Hoy nos bloquean el programa. Sí. Ya. Sí, ya. Vargas Llosa en ese debate sale mal parado, porque no es confrontacional Vargas Llosa, ¿no? O sea, no es el personaje que te lanza el dardo. Fujimori sí va con esa intención, porque no tiene una propuesta política, pero sí tiene esa cancha para criticar. Termina presentándose como el maltratado, y a Vargas Llosa le duele la derrota, y le duele tanto que termina hablando mal, ¿no? Con frases ahí que... Ahí es donde ya Fujimori en el poder lo declara como para traición a la patria, ¿no?
Claro, pero cuando se va, dice que para la segunda vuelta, Vargas Llosa ya se iba y en el aeropuerto lo detiene Belaúnde con Bedoya, ¿no? Y la entrevista con él dice, son unos cacacenos. Claro, Vargas Llosa pero hay un detallito. El impulso le ganaba. Hay un detallito de cómo se llama esto, del debate, ¿no? Cuando Fujimori saca el diario. El diario, ojo. Ojo, con ya la noticia de que Vargas Llosa había ganado. Ya había ganado. Y muestra la fecha, ¿no? Y muestra la fecha de que es el día después. Claro, el lunes. Claro, el día después del debate. El debate fue domingo. Así se maneja, ¿no? Así se maneja. Y después lo hizo todo Fujimori. ¿Qué utilizó? El plan, pues, de... Claro, el plan de Vargas Llosa. Oye, es que, como dice Carlos, no había otra cosa que hacer. Claro, aunque duela, era lo que se tenía que dar, un modelo que radical para... Recuerda la hiperinflación que nos había dejado Alan García. No teníamos crédito, nos habían declarado país inelegible. No había de otra. Pero antes que nos gane la hora, ya no ganó. Tú sabes que el rey de España, Juan Carlos I, le da un título a Vargas Llosa, primer marqués de Vargas Llosa. Mira, ahí está. Ha quedado en el tintero, quizás también lo último. Su vida amorosa, ¿no? Desde casarse con su tía. No, ese es otro programa. Casarse con su prima, haber estado con Presley. Hasta la Presley, ¿no? El escándalo que fue su separación. Y regresó. Su matrimonio, ¿no? A la cuevita, ¿no? 50 años, ¿no? Su matrimonio con, no me acuerdo el nombre, con la prima, ¿no? 50 años de su matrimonio. Su hijo Álvaro, que también es otra figura de la escena literaria. Mucho más político que Vargas Llosa, que el papá. Mucho más político. Política también. Y bueno, eso quedó en el tintero, ¿no? Pero bueno, ya será para otro. La verdad, ¿qué será de la vida de Alvarito, no? Sí, su padre no vive. Oye, yo pensé que ibas a poner ¿cómo se llama? Audio de alguna, ¿qué? De algún comentario. Lo mandaste nomás. Te lo mandé para que lo ponga, bueno. Pero se avisa, pues, señor. Coméntalo. Ha estado tan exquisito la conversación que, de verdad que el tiempo se nos ha cortado. Quiero robarle 10 segundos porque, así como el 28 de marzo es cumpleaños de Mario Vargas Llosa, el 28 de marzo, mi señor padre, Alejandro García Gumeo, cumple también 73 años de vida. Así que un saludo para ti, papá. Vamos a estar ya el jueves estaremos contigo. No lleve la olla nomás. Saludos a tu papá, que la pase muy bien, Claro, tú lo conoces también, ¿verdad? Claro, por eso te digo, no lleve simplemente la olla, pues lleve regalo. pero al menos voy a ir al cumpleaños, no como para no te acuerdas que fuimos al 15 años, le dije a Henry. Ya, por favor. Una con otra, ya. Hijo de su mamá, ya. Bueno, ha quedado pendiente. No hemos mirado los 90, ya no hemos mirado al Vargas Llosa del siglo XXI. Se hablaba mucho de su vida política y la barrera para alcanzar un premio Nobel en literatura. Ya lo consiguió el 2010. Sus participaciones políticas siempre han sido criticadas. Y es que también tiene cada participación política. ¿Apoyó al Cholo? Mira, fue antifujimorista hasta Castillo. Porque apoyó a... Pero no apoyó a Castillo. Y por eso hasta Castillo, claro. Sí apoyó a Keiko. Claro. Pero no, por eso hasta Castillo siempre apoyó a un candidato en contra de que... Oye, pero hay que ser bravo, ¿no? Para cuestionar radicalmente a Fujimori y taparse la nariz y decir, ya, bueno, vamos a votar por Keiko. Pero en fin, ahora, ya, de esa va a ser la segunda parte. Predicando mandar a Kenji. No. Me paré loco.
lo quieren que al chino, ya por alguna fuente del fujimorismo, lo quieren jalar hasta las próximas elecciones al chino. Vuelve bueno. El chino. No, si está con cáncer, está agonizando el señor. Sí, bueno. Sí. Sí, sí está. Por eso se le dio la claro. Amnistía. Así es. Bueno, okay. Cerramos con esto. Marzo, se viene un abril recargado. ¿Dónde está abril? Ya bueno, mañana vamos a compartir por nuestras redes toda la programación de abril. Se me acaba de perder abril. Recuerdo un detallito, Dale. Lo entrevistaron a Mario Vargas Llosa sobre el tema de lenguaje inclusivo, ¿no? Y él pues tiene muy marcado pues el tema de, pertenece pues a la ¿cómo se llama? Real Academia de la Lengua Española. La Academia de la Lengua. Entonces, ya imagínate lo que le contestó. ¿No? Los seguidores pueden ahí ver la entrevista cuando le preguntan sobre el todes, cuando le preguntan sobre ellos, sobre ellas, ellos, y ya bueno, vayan a ver la entrevista, muy interesante sus respuestas. Ay, ay, ay. Bien, ahí bien. Los cachorros. Así es, mi querido Cuyar. Listo. ¿Qué tenemos en el menú? Tenemos en el menú el 5 de abril, vamos a hablar del 5 de abril. Tenemos en el menú el Día de la Arqueología y el papá de la arqueología, don Julio César Tello Rojas, de quien también vamos a hablar. Tenemos a Garcilaso y el mestizaje en el Perú. Tenemos, ¿qué más tenemos en el menú, señor? El asesinato del Mochito. El asesinato de Luis Miguel. Sánchez Cerro. Claro, Luis Miguel Sánchez Cerro. Y antes de Sánchez Cerro vamos a hablar sobre Augusto Kardich y... la historia del Perú antiguo, ¿no? La arqueología antigua en el Perú, los primeros pobladores. Así es. Así que, Vivian Kardich, si estás viendo o ves el programa, te vamos a buscar. Vivian es nieta del gran Augusto Kardich. Ha sido... ¿Lo estás advirtiendo o lo estás amenazando? La estoy amenazando, Vivian. Prepárate, Vivian. Necesitamos información. Listo, señores. Pasar 10 minutos. Julito Anchante. Acaba de escribir el profesor Julito Anchante de Ángel Happy. De Espacio, ¿no? Allá. Julito Anchante. Happy Anaconda, dice. Le gusta la Anaconda feliz. Parece. Sí. Listo. Un saludo a todos nuestros amigos del grupo de historia. Carlitos Palacios. Al famoso Negrete. A Willy Pineda. A Arturito. A Daniel. A Harold. A César, a don Renato, a César Valenzuela, señor, Zulca. Este es su último llamado al señor Marco Negrete. No lo hagas público. Señor Negrete, usted perdió una apuesta. Pague, ya pague. Ya febrero, está terminando marzo, señor Negrete. Póngase, por favor, al día. Caleb nos recuerda que debemos ir a tomar lonche. Saludos, Caleb. Gracias por habernos acompañado. Nos hemos pasado un montón, pero nos hemos divertido en el programa. Mañana le voy a hacer recordar a Caleb sobre su lonche. Listo. Su pan con tocush. Listo. Vamos por historia. Nuevos. Ahí vamos.